Nombre de la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros senadores, la Comisión de Defensa Nacional aprobó un dictamen por unanimidad por el que se ratifican 266 ascensos de diversos grados del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, que el Ejecutivo Federal envía en los términos que la ley dispone. Esta facultad es nuestra, es del Senado de la República, para su aprobación. Por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las Fuerzas Armadas, de tal manera que para que un militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: que previo análisis del expediente personal del militar interesado, el presidente de la República otorgue el nombramiento y que previo estudio de los antecedentes contenidos en la hoja de servicio, el Senado ratifique el nombramiento. Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen se confieren atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El ascenso de grado constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la seguridad nacional, la defensa exterior y la seguridad interior del país. Para el efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 del Reglamento del Senado, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su reglamento. Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta comisión dictaminadora para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de general de división, general de división piloto aviador, general de brigada de arma, general de ala piloto aviador, general de brigada de servicio, general brigadier de arma, general de grupo piloto aviador, general brigadier de servicio, coronel de arma, coronel de fuerza aérea piloto aviador, coronel de servicio del ejército y coronel de servicio de la fuerza aérea del ejército y fuerza aérea mexicanos. Cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificadas y ratificados en el grado. De esta forma, se concluye que las y los militares propuestos por el Ejecutivo Federal reúnen los requisitos legales establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y los cuales se encuentran sujetos a ratificación por este pleno. Por lo anteriormente expuesto, las y los senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, dando cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicio del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
propuestos para ascenso en diversos grados, sometemos a consideración del Pleno el siguiente dictamen. Por su atención, muchas gracias y estoy completamente seguro que este dictamen lo vamos a votar por unanimidad, porque en todos los grupos parlamentarios existe esa fuerte convicción de darle un gran reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas de México. Muchas gracias por su atención.